Con las nuevas propuestas y sobre todo con las propuestas basadas en competencias, los retos en evaluación del aprendizaje le dan, invierten el foco en el que se centra la evaluación de los aprendizajes. En las propuestas anteriores se centraban en contenidos, en el contenido por el contenido mismo. Hoy por hoy el reto se enfoca en saber qué actividades evaluativas y cómo yo llevo el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera que la evaluación sea un proceso paralelo que me permita a través de la evaluación aprender yo y que aprendan las personas estudiantes. Entonces, el mayor reto es aprender a aprender cómo evaluar en propuestas formativas basadas en competencias. Pero ese reto es muy particular. El reto no es particular, el reto es general. Nace de una problemática. El haber asumido y acogido las competencias como una propuesta formativa, entonces hay todo un proceso o una curva de aprendizaje que posiblemente no tenían las personas docentes. Entonces, es una problemática contextual que está específicamente en la educación, en el ámbito de la evaluación de los aprendizajes. Pero entonces, frente a ese reto, todas las personas nos debemos de plantear cuál es el desafío personal e individual que cada uno tiene que asumir para responder de manera efectiva y eficiente a ese reto. Entonces, mi reto, mi desafío, pese a que estamos frente a un mismo reto, no va a ser el mismo que tiene el compañero de al lado, el compañero del frente, porque un desafío empieza donde termina mi zona de conocimiento y entonces se configura a partir de lo que yo conozco y requiero conocer.